No, eso quiere decir que tú no vales como persona para mí, así que muévelo tú también. Me quedo con mi morenito todavía. Muy bien, vamos a poner la carta sobre la mesa. ¿Qué es lo que contigo? Sígueme mirando, sígueme mirando, mírame a mí, mírame a mí, a mí, mírame. Habla. ¿Y por qué te me agarras así ahí? ¿Y después? No, con la mirada él me dijo cosas. ¿Tú no sabes si le dijo? No. Mírala ahora, mírala. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Easy, me dicen. ¿Y tú coges la vida así? Sí. Easy, yo soy un chico detallista. ¿Qué tú prefieres? ¿Paleta o bolón? Bolón. ¿Te gusta mucho el bolón? Sí. Mientras más grande la cabeza, mejor. Claro que sí. Qué golosa. A ella no le gusta comer eso. Iba de esa paleta, pero tú eres mi contrincante. Muy bien, vamos a poner la carta sobre la mesa. ¿Qué es lo que contigo? ¿De qué? No sé, de lo que tú quieras. Yo tengo planes de robarte hoy. Compañera, ya. ¿Y tú crees que tú puedas? Se te van, se te van a aplazar los planes. ¡Ey! No, oh. No. ¡Ey! No. No puedo tomar tu licencia, yo voy a hacer la mía. Oh. Claro. Y si me quieren dejar fuera ustedes, yo agarro y me la robo a terror. No, tú te quedas grabando. Ajá, yo me pajeo, me gusta. Claro, eso es divertido. No, pero el plan que yo me la lleve, ¿verdad? Te va a quedar con tus planes hechos, pa. Ok, entonces, como él te puso dos propuestas, ¿te puedo poner yo dos también? Entonces. Eso sí le gusta a ella. Eso sí le gusta a ella. Espérate. Guay. Espera, ¿por qué me va a poner el otra? El Sonata tiene aire. Ponle la llave en la mano, Poncha. El Mercedes no. El Sonata tiene aire. Y dile que te atreves a regalarle la chapa. Ponle la llave en la mano, Poncha. Para que toque. Mira la marquita. Cuál pesa, Siéntela. Mira la marquita con humildad. Siéntala. Sonata. Espérate, ¿cuál pesa más y por qué la del Mercedes? Ay, como que me gusta más este. Te voy a decir algo. Escúchame, mi amor. Devuelve eso. La otra guagota de la casa. Oye. Eso de papi y mami. Pa. No busque un tigre que lo tenga todo. Busque un tigre que te dé todo lo que tenga. Me gustó. ¿Y qué tú le vas a dar si no tienes nada? Oye, Bate, yo tengo la maña como una bola de sobrante. Para empezar. ¿La qué? La maña. Y eso y ya. Para empezar. Está bien, se acabó la maña. Pide el Uber, están en la cabaña, se acabó la más. ¿Verdad? Pediste rebaja para pagar la cabaña, lo primero. Se acabó la más, pediste el Uber para irte. Tú vas a poner tu mamá y ella pone ella, son dos Uber. Lo primero es que yo tengo un prestamista que a cualquier hora me responde. Para empezar. La buena no hace chiste, llévasela a ella. No, yo me la llevo, atento a chiste. Llévatelo. Y cuando se acaben los chistes, ¿qué tú le vas a dar? Bolsa. Y eso no se acaba. No, después, yo viendo que se acaba muy, muy rápido. Manito, pero yo ando con una samurai, así de duro soy yo en la cama. Ponte con ella para que se quite ese sueño. Ay, no, papi, así no. A mí no me gusta que hable mucho. No te andas con una samurai, ¿no? La primera vez te toca. ¿Y cómo tú sabes que yo me voy contigo? ¿Yo? Ajá. Porque tú te estás comiendo mi bolón. Ya tú te comprometiste. Cogí el bolón, pero no cogí más nada de ti. ¿Tú sabes cuánto cuesta un bolón? ¿Cuánto? No, son 5 ya, son 10. 15. Con 10, 15, petelado. ¿Tú me entiendes? Wow, pero tú lo llevas linda. El bolón. ¿Y el otro bolón? Bueno, eso va a tener que investigar. Ve, perdiste ya. ¿Tú crees? ¡Robo de bolón! Te creo. Mira. ¿Y qué tú tienes? ¿Qué tú piensas? ¿Tu futuro? ¿Qué tú piensas hacer con él? ¿Te quitas la pantalla? No, a mí no me gusta eso. A mí me gusta verlo. Pero no me veo en eso. Yo tengo para dar estabilidad. Pero mírame los ojos cuando tú estás hablando. Estabilidad. Te pones rápido, mamá. Ay, pero mírame. Pero mírame a mí, mírame a mí. No puedo mirar a una persona a los ojos. Mírame, mírame a mí, mírame. Ajá. Habla ahora. Estabilidad. Cuéntame eso, ese gorro. Todo. Eso es tuyo. ¿Y por qué te puso eso? No sé, quizás se lo acaba de quitar. Espérate. Pero sígueme mirando, mírame a mí, mírame a mí. Habla. ¿Y por qué te me
Gracias. ¿Y por qué tú te pones rápida? Pues no es nada. Pues. Es que eso me pone nerviosa. ¿Y por qué? Pues yo no soy nadie para ti, para ponerte nerviosa. ¿Y qué te pasa? Yo. A ver, te da un poquito lento. Porque te agarró el cocotico. Oye, es que eso como que... ¿Cómo tú lo sabes? Yo doy masaje. Mira, lo que pasa es que no voy a hacer nada. Espérate, párate. Dale la vuelta a Mercedes, lo que yo me la llevo allá. Agarra ahí. Ven acá, tú. Te vayas en el Sonata, porque yo me voy con Mercedes. Te vayas en el Sonata. No, no, no. Dale la vuelta. Dale la vuelta, chofer, dale la vuelta. Dale la vuelta. Por lo menos tiene aire el vehículo. Que es lo importante, ¿verdad? Claro. Ay, pero tú no sabes lo bueno que suda en el vehículo. Se te fue el aire. Se apaga el aire. O está dañado ya. No, yo le he hecho una latiqueca porque está pinchado el vaina en la tubería. Pero tú sabes, me duran 2 o 3 días la latiqueca. Ve, que tú te diviertes. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Por qué se caben los chistes? La maña, como tú dices. La vaina de que los chicos ya no curamos pila, que se le gasta el bolón a ella. Uh-huh. ¿Qué va a pasar después de ahí? Ah, pues tú crees que los cuartos tuyos también son estéreos. No, pero están cuartos. No, pues yo sé manejarme, rey. Yo también, yo sé manejando en un Sonata. Que no. No prende un cigarro ahí adentro, que todavía un bobo. Es que no, yo soy Apple. Para eso, para evitar, tú sabes. No, yo estoy firmado por una marca, en verdad, no la voy a enseñar. Yo no la voy a elegir. Mira, ¿y ahora? Los tigres no pueden presumir tanto. Yo no estoy presumiendo. Él no me está presumiendo. Yo no estoy presumiendo. Que tú digas que tú no tienes nada. Uh-huh. Y que yo tenga, aunque yo lo aparento, yo no lo digo. Uh-huh. Okay. La estabilidad se ve. Es que eso no tiene que ver. Ahora una pregunta ahora. Yo soy un tipo sencillo. Esperen. ¿Y qué ustedes tienen para brindarme, para darme? ¿Qué tú quieres que te brinden? Porque nada más te ofreció un maño después que empezamos a hablar. Y bolón. Mira, yo tengo un puesto de naranja de espinola en el mercado. Y ahí yo saco 2.000 y 3.000 diarios. Risa y risa. Risa y risa. Esa es mi personalidad. Sí. ¿Y dónde tú vas? ¿Y dónde ya vas a dormir? Tú gastas 3.000 o 2.000 pesos diarios. ¿Y dónde ya vas a dormir? ¿Se me está más arriba de ti el día entero? ¿Vas a dormir parado? Sí, en la casa sí. ¿Qué tú tienes para brindarme, para darme? Yo te puedo mudar bacana. Puedo andar bacana. Puedes viajar. No, yo no viajo, pa. Pero hay muchos sitios del país que tú no has conocido. Eso y en el Mercedes tú llevas cómodo de rápido. Allá no has salido de los praditos. Ya, yo no salgo de los praditos. Te voy a llevar algunos ríos. No digas resort, porque resort ya es lo mismo. Un par de ríos bacanos. Te tiro un par de fotos duras. Tiro fotos también. Yo te atiendo. Mira, el metal. Mira, yo te voy a llevar a donde casita. Allá vende fritura. Eso, ¿a ti ay, te gusta la sí, fritura, me encanta. ¿Me los jugos naturales de China, ¿no te gustan? Sí. El adobón. Paseíto al cine. Frescura en el cine. ¿Tú me entiendes? Me gusta. Pasar... Tienes que llevarla a un tabón, papá, porque en el Coral Mall hay bobo. Es que eso está quemado. Se va la luz, mi rey. Está quemado. ¿El Coral Mall? Sí. Es que se lleva la luz, papá. ¿Y la que tú llevas? No, bro, eso está quemado. Pues voy juntando más dinero para llevar a un tabón. No, porque yo ando con eso. ¿Con qué tú andas? Con lo que llevo. ¿Con el cine? No, oh. Dice la película. Pues ponte a grabarte para allá afuera, vete. Hay cámara. Coño, no para ti, siento. Tú sabes que yo soy un chico. Tú me estás depurando, ¿verdad? Uh-huh. Tranquilo, sencillo. No y me gusta tu. Mi estilo. Tu estilo, claro. Sí. Un casco no me la sube, pero. Mira. No. Bueno, lo que pasa es. ¿Ya? Ya, vete como ¿y se elige? No, no me la tiré así porque yo me estoy. Ella era un juguete. Tú la estás tratando como un juguete. Ajá. Hay que mira, ya ahí te quemaste. Es que tu blusa tiene candela. Y tú no me la pudiste. Llamada millonaria. Ya eso no se pregunta, yo me voy con él. El Mercedes. El del Mercedes. Para que peguen los cuernos. Ah, ¿tú estabas comiendo por el Mercedes? No, papi, nunca. Tú me vas a tratar mucho mejor. Y tú no porque... me quieres preguntar cómo yo lo tengo, porque te voy a llamar. Él te va a tratar mejor. Buena pregunta. Espérate. Buena pregunta, porque después si no me gusta. Pásame tu mano. No. Tu mano. Ajá. Pásame la mano. Pásame la mano. ¿Cómo que me gusta eso? ¡Wow! Venga a ver, para que te sientas bien. Mucha espuma, poco chocolate. No, porque... Me va a pasar mal de mil, ¿eh?
No me toca a mí, que soy santo. No, no me gusta en el público. ¿Qué? Sí. Porque después. ¿Te enseño privado? ¿Te enseño privado? Sí. Yo me tiro una foto. Si tienes goma más grande que yo, mira. Pásame el teléfono, coño. No es eso, papo, tú puedes tener. Ah, mal. Que tú te dedicas a casa. Esa sabio usarlo. Espérate. Tú lo puedes tener más grande, pero puede ser que tú no lo sepas. Pero hay reseña, él puede depurarse los chas de él, que te digan. ¿Qué chas? Las mujeres le dicen a uno si no lo hace rico, sí. No. Yo no pregunto porque yo me doy cuenta en el momento. Es que cuando yo veo, dice, cuando si yo veo que se vienen, que yo se la saco. Si tú, claro, si tú nunca se la sacas a la mujer, nunca te vas a dar cuenta y tienes que preguntarle. Dato. Tú no te das cuenta porque tienes que preguntarle. ¿Qué, padre, quién? No. Tú, porque mira, no te diste cuenta. Mira, no sé si se vino. Estoy inseguro en mi casa, no sé si se vino. Déjame preguntarle, ¿te gusta o más? Yo veo el flujo, eso se ve, se siente. ¿Y para qué le vas a preguntar? Ella no, yo no le pregunto, ella me dice, tía. Pues tú dijiste que le iba a preguntar, te está contradiciendo. Ay, Dios mío. Organiza tus ideas. Viste que está perdiendo. En fin, pa, vete, coge el becha gámbrico. Me voy. Echaga, vete. Sí, ya me voy a quedar aquí. Se va. ¿Quién se va? Ella se va conmigo. Agarra ahí que te va. Agarra ahí que te va. Ya me voy a caer. Hablamos ahora, pa. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tiene que tener un hombre que está contigo? Un hombre que está conmigo tiene que estar seguro de sí. Tiene que ser inteligente, tiene que saber cómo hacer dinero, manejarse bien en público. Y ser un perro conmigo en privado. Una pregunta en base a eso. ¿Tú tienes esas cualidades también? Exacto, por eso las exijo. Ok. Ok. Uh-huh. ¿Ya? ¿Eso ya? Sí. Realmente con eso ya nosotros hacemos un buen futuro. ¿Y tú? ¿Y tú para ofrecer qué tienes para ofrecer? Para ofrecer, bueno, mira, yo soy una chica que a pesar fuera de... Fuera del sexo. ¿Eh? ¿Te gusta mucho el sexo? Que no, sexo. Porque... Fuera del sexo. Es fuera de eso que yo te iba a hablar. Yo estoy por ese, lado. Soy una chica que fuera de lo que las personas conocen como un contenido y como un personaje, me sé manejar súper bien, soy muy inteligente, soy buena dando estrategias para hacer dinero. Dile que tú eres un contenido, lo que tú hablas aquí es un contenido. Sí. Pues yo te evito. Sí. Una preguntita, bebé. Si tú eres buena dando estrategias para hacer dinero, ¿por qué tú no la utilizas en ti misma y haces dinero? Yo lo estoy haciendo. Yo me mantengo sola, vivo sola. Oh. Realmente nadie me mantiene, nadie me da nada, todo lo hago yo. Entonces, para ofrecerme, ¿qué tú tienes? O sea, a un hombre, ¿qué tú tienes para ofrecerme? Bueno, te voy a decir lo mismo que dije ya. ¿Qué dijiste? Soy inteligente, soy buena ayudándote. Tú me presentas tu visión y yo te puedo aportar algo a esa visión. Claro está, siempre y cuando tu visión vaya acorde a la mía. Si tú y yo estamos juntos, tú sabes que tú vas a tener una mujer que va a estar ahí para ti en la buena y en la mala, en la baja y en la alta. Pero tienes que demostrarme que tú mereces una mujer como mira, ella. Ah, ya, mira, ese cortecito de ese libro que tú leíste, olvídalo. Entonces dime quién tú eres. Yo soy Nisley. ¿Y tú? Yo sabía que... No, yo quiero hacer una pregunta, en verdad. Yo quiero hacer una pregunta. ¿En qué tú te basas diciendo que tú eres inteligente? Bueno, que yo no ando pensando disparate en lo que andan pensando la mayoría de la juventud de hoy en día. Ella tiene un... Yo tengo que saber lo que me voy a llevar. Ah, pues yo te estoy gustando. No, yo te estoy... A ver. ¿Cómo que sabes que yo soy un paquete? Ella paró el que estaba ahí porque vivía cerca. Entonces, pregúntale ahora. ¿Vas a ver? Claro. Sí, yo no voy a preguntarle. Pero ¿por qué tú no tienes, que preguntarle? Porque él se ve que no lo tiene chiquito, pero también se ve que no lo tiene grande. Okay. Él gusta. ¿Qué es grande para ti? ¿Qué es normal y qué es chiquito? Así. Mira. Uh-huh. Porque tú dijiste que no lo tiene grande ni chiquito. Chiquito. Entonces, chiquito. Me imagino. Chiquito. ¿Qué es grande para ti? Chiquito. ¿Qué es grande para ti? Mediano, grande. Ah, él lo tiene por ahí. Él lo tiene por ahí entonces. Más o menos, pero gusta. Oh, pues tú lo probaste ya. No, pues si ya tú lo probaste, vete con él. O sea. Tú dijiste gusto, pero gusto, usted dijo. Entonces, dime si tú. Ruling. Ay, pero tú eres. Ay, pero tú como que me gusta cada vez más. Me encanta. No, pero. Tóxico, no, porque. ¿Y si yo te propongo algo? Bueno, ¿el qué? ¿Tú eres open? Depende de lo que tú me propongas. Si yo te propongo que lo pruebes, lo dame. No. Eso quiere decir que tú no vales como persona para mí, así que muévelo tú también. Me quedo con mi morenito todavía. Hola. ¿Cuál es el que va a hablar primero? Pero este no me va a pegar los ojos de encima desde que yo me senté. Habla tú, a ver. ¿Eh? Ahora estás tímido. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Isiani.
¿Eh? Y Siani. Ok, abuelito. Ay, él está durando Siani, mucho. Siani, eres muy linda tú. ¿Es verdad? Ay, yo no lo sabía. Gracias. ¿No lo sabía? No. ¿Tiene novio? No, mi amor. Por eso fue, que no te lo han dicho. Ah, cuando viene a ver. Pero encontrate el tubo ahora. ¿Dónde está? ¿Eres tú? Sí, él. Ay, no. No me digas. Él te está un poco lento, ya yo veo. Yo veo. ¿Tú dijiste algo? ¿Cuántos años tienes? Poquito. ¿Mm? 22. Una bebé. ¿Dónde vive? En Los Praditos. Ay. Los Praditos. Pues se tiran para allá. Por ahí atracan mucho. No creo, ¿no? Por ahí no se atraca. Tú tienes una pareja. No se tire. Dime. ¿Tú tienes alguna pareja actual? No, mi amor. ¿Mi amor? Señora. Calla. Mira. ¿Qué tienes que tener a alguien para que te dé una vibra? Lo primero es que me trate bien. Abuelito, sigue. Ah, ¿es verdad? Sí, sí. Pero es que tú no has hablado, ¿cómo yo sé que eres tú? Mira, él está más adelantado que tú. Está bien, ya sé, pasa de curso. Ok. Sí. Que me trate bien. Que me... Ajá. Que esté montado. ¿Está montado? Porque dos no puede estar a pies. Pero yo tengo una guagua allá afuera. ¿Es verdad? Ay, mira, vamos bien. Vamos. Mami. Ah, dime, bebé. Bebé. Yo te voy a decir algo. Tú eres bacana. ¿Bacana en qué sentido, sí, bebé? En cualquier. ¿Tú sabes, atender a alguien bien? Sí. Sí. ¿Cómo tú quieres que te atiendan bien? ¿Eh? De la misma forma. ¿Eh? De la misma forma. Exacto. ¿Tú trabajas? No, ahora mismo. ¿Con quién tú vives? Con mi papá. ¿Y ya? Y mi hermana. ¿Y tú estudias? No. Ok. ¿Cuál es el futuro tuyo? ¿Tu proyecto? Bueno, yo en verdad. Ajá, hacer host, a buscármela y todo eso. ¿Pero buscártela cómo? Trabajando. Haciendo host. En la calle. Ajá. En la calle. Ok. Sí. Está muy linda. Gracias. Sí. ¿Y por qué te saboreas así? ¿Eh? ¿Por qué te saboreas así? Viéndote. Ok. Sí. ¿Quieres hablar? Una pregunta nada más. Ajá. ¿Te gusta mucho el Uki Uki? A mí me gusta. ¿Qué es el Uki Uki? Brulé. Ay, yo no sabía qué Uki Uki. ¿Qué Uki Uki? No, hay que ser un poquito corta de mente. ¿Qué Uki Uki? ¿Qué Uki Uki? ¿Qué edad tú tienes? 22, pero yo no salgo casi. No sé casi nada de la casa. ¿Eso tiene que ver con salir? Eso es con entrar, que tiene que ver. Ah, eso entrando. Sí. Ah, pues a mí me gusta eso. La loma de abajo, ¿tú sabes? Oh, ok, ya yo entendí. A mí me gusta eso. Me gusta. ¿A ti te gusta eso? Oh, pila. A mí también. ¿Y a ti? No me quiero quedar a las 9 de la noche. A él no. Sí. ¿Sí? No. 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 Se nota. Sí, está. ¿Y cómo tú crees que él te va a complacer si no le gusta? No puede ya. Talento tú. Sí, yo sé. Procesando. Entiendo. ¿A cuánto para ahí? Un golito. Él no habla casi. No. ¿Pues párate? Sí, ya. Pégense un poquito más, por favor. Sí, pégense más. ¿Cómo que? ¡Wow, Dios mío! Sí, dale ahí. Hola. Pero... ¡Wow! Son diferentes personalidades, me encanta. Uno me habla bonito. Él te da y el otro cuarto. Me mira bonito, diablo, qué lindo. Él te da cuarto y yo te digo con la fuerza. Una pregunta, Taka, ¿yo me puedo ir con los dos así sin hablar? Espérate. No, ¿sin hablar? Es que yo... ¡Wow! Oye. Ya, no, pero... Para tú llevarnos a los dos. Anda el diablo. No, pero vamos a hablar. No, eso fue relajando. Vamos a hablar. Hola. ¿Qué tal, muñeco? ¿Cómo estás? ¿Tú? Todo bien. ¿Tú no hablas? ¿Viste lo otro? Porque me gusta que no hable. No me gusta esto, que estén copiando la cosa. Tranquila, cálmate. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Sobadera en la piel?
No te me pegues mucho que yo me erizo. ¿Cuántos años tú tienes? No me da de lo menos. Fundiste, como dice el compañero por ahí. Que te quedaste callado. Yo me pongo los lentes en verde para disimular un poquito, porque yo no puedo ver tu boca mucho. Porque sí, como que me prendo. ¿Cuántos años tú tienes? 19. Ok. Tú estás en los 20 por ahí. 22, yo tengo 22 también. Ve, entonces, ya empezamos bien. ¿Qué tú tienes para ofrecerme? Hay muchas cosas, yo soy un joven visionario con el huevo grande. Sí, pero bájame, ya la estamos vuelta ahí. Yo soy un chico visionario. Sí, estoy viendo que tú eres muy visionario. Sí, soy sencillo, a mí no me importa mucho lo que digan por ahí. Yo soy un ociador de adelante. Te trato bacano si me da para ti. Fácilmente me fundo si me da para ti. ¿No te gusta los tigres que se queden tranquilitos contigo? Ay, me encanta, que nada más sea yo. Sí. Y lo que tú digas, eso va a ser. Así camino yo. No, yo callado porque el que sabe. Dime ahora. Está como hablando mucho. Esa mirada. Bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hay como una tiranía aquí! Entonces él está hablando mucho y tú no hablas. No, porque tú nada más tienes que ver el perfil del loco. Ah, pues eso es por perfil. Yo tengo pie de pana en el perfil. Tienen de todo. Están de granado. Sí. Estamos hablando del perfil, mi rey. También. Yo le cojo a la mujer al tigre que está más bueno que yo. Ay, perdón. Es Renato. Ve, falseate ahí. El contenido, tú sabes. Me falseate ahí. No, yo no te conozco. Yo no te conozco. Tú tienes que visualizar. Él y yo tenemos algo en común y es que somos dos tigres que siempre paramos en una esquina tranquilo. Vaina. Ok. Entonces. Ahora tú lo que vas a decir con cuál te vas conmigo. No, espérate, todavía no es suficiente. Él tiene que decirme algo. ¿Cómo te gustan las mujeres a ti? Como tú. Diablo, ya. Uy, mira, ahora. Bye. Ah, tú eres putera, vale. Bye. Eso es lo que yo quería que él me diga. Yo dije, si dice que le gustan como yo, me voy con él. Pero es que me fluyó esa pregunta con él. Mira, tú estás todo un morenito que estás todo, en verdad. Pero el loco me fundió con la mirada. Mírame. ¿Tú después? ¿Me quieres fundir a mí? ¿Y después? Mírame. ¿Y después? No, con la mirada él me dijo cosas. ¿Tú no sabes si le dijo? Quítate no. La gente. Mírala ahora, mira. No, pero en verdad, si yo pudiera irme con los dos, yo me fuera con los dos, pero yo jalo petelado. Tú sabes, te voy a decir algo, ¿tú sabes lo que es la grúa? ¿La grúa? Sí. ¿Qué es la grúa? Tú no te rindes, papi, yo te dije que te vayas a hacer. ¡Ay, diablo! ¡Te cansa! ¡Te cansa! Pero está bien, mira la grúa, mira la grúa. Ay, no me gustan los hombres fuertes. No, yo estoy fuerte. Él por los cheques me da apretado. Ay, pero tú estás tiernecito. Sí. No, tú y yo vamos a hablar, pero yo me voy con él. Menor, mira, tú andas armado, ¿verdad? Hablamos allá afuera. Pero suelta la samurai, suelta la samurai. No, chicos. Un saludo, buenas. Hola. ¿Con quién tengo el placer? Nisley. Samuel. Un gusto. Yo te conozco ya, no te conozco. Yo saco todo lo que. No, pero el Samuel no me sabía su nombre. ¿Dónde tú vives? En Herrera. En Herrera, estamos cerca. ¿Dónde tú vives? Los Ríos. Ok, ¿y tú? Pero venga, ¿quieres tomar algo? ¿Cómo la vaina? Pues yo tengo que dejar que él hable, ¿no? Ok. Yo vivo en Jacobo. Ok. Tú ves, mira, él te queda muy lejos. Yo vivo en Los Ríos. A mí me gusta que me pongan a coger. Pero estoy montado, tú sabes. Tiene un punto extra, en verdad, está montado. Continúa, aunque me está como gustando. El poloche no lo identifica. Tony Montana. Ay, me gusta ese personaje. Mira, yo comparto mucho su meme. ¿Y cómo te gustan los chicos? Yo no tengo físicamente como un tipo de hombre que me gusta. Vas más con la personalidad, en cómo se maneja esa persona realmente. Cómo es, como persona. Personalidad. Exacto, la personalidad. Sí, también lo tiene que tener grande, hago énfasis en eso. No estoy con hombre que no me dé placer, tiene que darme placer, aparte de tener una buena personalidad. ¿Tú lo tienes chiquito? Chiquito. Pues muévelo entonces, porque dime tú, no podemos así. Habla con quien vos clemo. ¡Oh! ¿Qué te nada, fue un placer en verdad. ¿No? Ya yo gané entonces. No hay como. ¿Te vas con él? Claro. Hombre que tiene tres pies. No hay como. Siento como que me jala más de este lado, así como. No, pues yo no hablaba. Ah, pero y eso, es así que me gustan.